Hola, muy buenos días. Es un placer saludarles en esta mañana tan especial. Mi nombre es Lucía Camacho, soy la psicóloga del equipo interdisciplinario y estoy acá en compañía de mis compañeras del equipo. Compañeras, un placer saludarlas. Buenos días, compañeras. Buenos días, Lucy y Laura. Igual, un placer estar aquí, ya casi regresando al ciclo lectivo 2000, 2022. Y traemos un tema aquí que sé que les va a servir demasiado. Muchas gracias. Buenos días, compañeras. Un gusto saludarles y a todos los que se están conectando en este momento. Mi nombre es Laura Chavarría, soy la orientadora del equipo y muy feliz porque de repente, hasta pensando en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, me motiva para generar las mejores vibras, las mejores energías y la mejor actitud para lo que vamos a enfrentar en un curso lectivo. Esperamos sea, como siempre, mucho mejor que el anterior y con grandes expectativas de una experiencia saludable y rica para todos los que participamos en estos procesos. Así es, nos llena de mucha felicidad saber que inicia un ciclo lectivo. También nos llena de mucha felicidad, sabemos que en Voces por Media Calle estamos, que es la plataforma por la cual entramos en contacto con ustedes cada martes. Cumplimos un año de estar en este canal. Sin embargo, nosotras como equipo, como ABC familiar, en mayo-junio cumplimos 9 años y para nosotras es un gusto celebrar también esto porque cada tema nos impulsa y nos motiva a brindarle a ustedes lo mejor. Contarles quizás que el tema de hoy, que se denomina Preparándonos para el ciclo lectivo 2022, lo consideramos una necesidad desde tres puntos de vista. Vamos a hablar de las personas estudiantes, por supuesto, que son nuestra materia prima en los centros educativos. Queremos referirnos también a la parte familiar, es decir, a todo ese acompañamiento que vamos realizando y que es el soporte de esta persona estudiante. Y por supuesto que el tercer factor acá o el tercer eje participativo es la persona docente, que tiene sobre sus hombros también una responsabilidad muy grande. Pero bueno, para empezar a hablar del tema, quisiéramos decirles que cuando hablamos de preparar el ciclo lectivo, nos referimos como cuando hacemos un plan, pensemos en un viaje eventualmente. Si vamos a ir de viaje, generalmente preparamos. Bueno, si vamos fuera del país, nuestro pasaporte, el dinero, investigamos un poco situaciones de alojamiento, qué lugares de visitación. También nos disponemos con algunos cuidados personales, por ejemplo, si usamos alguna medicación o el clima, cómo va a estar. A todo esto nos referimos con prepararnos, porque cuando nos preparamos estamos tratando de prevenir que todo salga bien. Y si queremos tener una experiencia positiva, adecuada, pues esto es parte de los requerimientos que vamos a hacer. Es decir, prepararnos para el ciclo lectivo es pensar en todo lo necesario, en todo lo indispensable que vamos a estar utilizando durante este año, compañeras. Sí, definitivamente. Estamos ya, los meses han pasado muy rápido, ¿verdad? Esto pasa rapidísimo. Ya hace poco terminó la graduación y ya iniciamos con este nuevo ciclo lectivo. Estamos a puertas ya de iniciar las clases. Se anunció, por lo menos acá, que vamos a regresar a la presencialidad, ¿verdad? Por lo tanto, también eso va a requerir un cambio de mentalidad, tanto del docente, de estudiantes y de las familias, ¿verdad? Con respecto a la organización que venían llevando. Algunos podrían decir, bueno, en algún momento tal vez se han encontrado ante situaciones parecidas a esta, como por ejemplo, que los chicos no se quieren levantar, ¿verdad? Que tal vez no tienen preparados sus implementos para ir a la escuela. Igual, digamos, en el caso de los docentes y el personal que estamos trabajando en los centros educativos, tenemos que prepararnos, no solamente mentalmente, sino que también hay aspectos logísticos que hay que, ¿verdad?, ir reacomodando desde antes. Se supone que ya
dos semanas, una semana antes, es lo recomendable, que los padres de familia puedan reorganizarse, porque habían rutinas muy distintas a las que se venían dando en la virtualidad. Aún así, estuvieron las vacaciones y posiblemente algunos chicos estaban acostumbrados a acostarse más tarde, a ver más televisión, a ocupar más tiempo para el ocio, ¿verdad? Y otras actividades de verano que se vinieron promoviendo en el mes de enero, febrero. Por lo tanto, va a requerir sí, no solamente prepararse mentalmente, sino también hacer una reorganización en familia. Y también una reorganización para nosotros, chicas, que volvemos a la presencialidad y todo el personal docente y administrativo. Cuando, un poco con la línea que iban hablando y sobre todo lo que decía Lucía, cuando yo pensé en este programa y pensaba en qué hacer para prepararnos, hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, primero la disposición, ¿verdad? Aunque ya es un curso lectivo, nuevamente genera un cambio en toda la estructura, en toda la organización. De hecho, genera un cambio en lo que conocemos como ciclos lectivos de dos años, ¿verdad? 2020 y 2021. También pensé en todo lo que hay que anticipar, ¿verdad? Como decía Lucy, ese planeamiento para un viaje me permite a mí anticipar eventos que no esperaría que sucedan, como lo que decía Patricia, que no quieran levantarse o que no tengan los útiles. Anticipar significa ir programando qué puede suceder, sí, ¿verdad? Y esto me lleva a un tema que nosotros siempre hablamos, la prevención. Prevenir de que el niño el primer día llegue tarde, prevenir de que no lleve el cuaderno, por lo menos para apuntar un día, o lápiz de grafito, ¿verdad? O los lápices de color que va a necesitar posiblemente el primer día. Empezar a revisar muchas cosas. Este viaje, me gusta la línea que decía Lucía, como todo es una aventura. Y como toda aventura me permite a mí aprender en el proceso. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en la preparación de este curso lectivo, generarlo como una herramienta, como una estrategia en donde tanto todos, la familia que está involucrada en el ingreso de este niño o esta niña, como nosotros, ¿verdad?, el personal docente y administrativo que vamos a estar al cargo de este recibimiento y que va a ser, yo me imagino las caras de felicidad de los primeros días de los chicos. Es como la ilusión que me tiene, ¿verdad? Ahorita que estoy en oficina, me tiene una ilusión tan grande el estar en la institución y el ver esos rostros nuevamente en la escuela, el sonido de los recreos, tal vez no como lo conocíamos, pero la oportunidad de disfrutar un ambiente que, si en la escuela enseñan mate y estudios, el compartir enseña para la vida herramientas importantísimas, el socializar, el hablar, de repente hasta solucionar una discusión con un compañero. Esto es también prepararnos para este curso lectivo 2022. Sí, yo quisiera retomar la idea a partir de lo que estás señalando, que esta preparación va a ser muy importante en todo sentido. Me parece que perdimos a Patri un momentito, ahorita eventualmente se reconecta. La preparación emocional necesitamos que vaya a la par de otros tipos de preparación, porque generalmente estamos escuchando, digamos, de la compra de útiles y de cosas, digamos, que son requerimientos del ciclo, pero a veces no tenemos la precisión de hacer una preparación a nivel emocional. Y esto se convierte en un elemento fundamental porque se relaciona esencialmente con esa motivación que yo voy a tener de enfrentar el ciclo, por un lado, y también de esa gestión emocional que va a ser muy necesario conversar en familia previo al ciclo. Acá con algunas preguntas. ¿Desde dónde parto yo? Porque desde dónde parto significa dimensionar, es la primera vez que estoy, por ejemplo, en preescolar, el primer día que llego, o ya tengo la experiencia de un año, es mi primer año en primaria, en primer grado, en secundaria, o incluso a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde parto yo? Y la otra pregunta que se conecta con esto es, ¿a dónde quiero llegar? Y cuando nosotros hablamos de preparativos, pues vamos a ampliar de este tema durante el programa, de preparativos que tienen que ver con rutinas, con materiales. Eso es fundamental porque eso es parte del apoyo que una persona estudiante va a requerir.
Pero este elemento de prepararnos emocionalmente tiene que ver con cuáles son mis metas, mis sueños, con cuál es mi postura como persona para enfrentar esto que viene. Porque qué belleza es tener claro que estudiar es una oportunidad que al menos en Costa Rica es gratuita y obligatoria, pero que desde el punto de vista familiar, ¿verdad? Es muy importante colocarlo como una oportunidad que me va a permitir crecer como persona también. Sí, Lucía, digamos, todo esto a lo que se refiere Lucía es precisamente ese proceso de transición que hay que preparar, ¿verdad? Y como decía Lucía, algunas tienen la experiencia posiblemente ya de haber tenido chicos en preescolar o en primaria, entonces los procesos de transición van a ser muy distintos, por eso es importante tomar en cuenta la edad en que se encuentra el estudiante. Como padres de familia o como familia, todos los que están involucrados en el proceso educativo, es importante tener en cuenta, digamos, las expectativas, sobre todo, que hablaba Lucía, pero también expectativas, sobre todo, generarlas hacia el estudiante, hacia el hijo, hacia la persona que están acompañando, ¿verdad? Pensar en que este estudiante va a requerir de ese apoyo en ese inicio de clases, no es solamente decir aquí están los útiles y váyase, sino también va a requerir procesos previos que van a dar ese acompañamiento a ese bagaje emocional con el cual el estudiante va a ir al centro educativo. Entonces, las expectativas que generen los padres de familia en términos de positividad, de hablarle sobre todo lo interesante que puede ser el proceso educativo, hacerle recordatorios de algunas experiencias positivas que tuvieron durante el año anterior, todo eso les va a así generar esa motivación que ellos requieren para iniciar este proceso 2022. Este acompañamiento que señala Patricia es fundamental y no importa la edad. Todos, ¿verdad? El primer día de clases van a necesitar motivación como un elemento que le permita el proceso de aprendizaje. Si no estamos motivados, nada aprendemos. Y si desde ya, a la par de todo lo que el comercio inclusive ahorita está empezando a meter, ¿verdad? Vamos por una tienda y lo primero que vemos son cuadernos, libros, bolsos y todo eso. Eso es lindísimo. Yo no sé ustedes, compañeras, pero a mí el olor de las cosas nuevas me genera ese recuerdo de la niñez, ¿verdad? El plástico cuando lo forraba mi mamá con aquel cariño, ¿verdad? Que era un plástico muy duro. No sé si ustedes se acuerdan. No es como el que uno usa ahora, que es plan, plan, ¿verdad? Todo plástico con goma y todo. Pero toda esa preparación es lindísima y ojalá hacerlo con los niños, pero también sentarse y decirle, esta va a ser una experiencia en donde yo creo que usted va a lograr muchísimas cosas, vas a aprender a socializar. Y para muchos niños, por ejemplo, los que están pasando del ciclo de preescolar, o sea, materno y transición a primer grado, va a ser toda una aventura. No solo el hecho de la transición, sino al incorporarse, ¿verdad?, a un aula como la conocemos, lo conocimos hace 2 años atrás. Estos niños no lo vivieron así, con más compañeritos, con una maestra, con otros profesores de otras materias y con una dinámica diferente a como la estábamos viviendo frente a la pandemia. Entonces, aquí el elemento motivación, el elemento que le podamos insertar de credibilidad en el mismo proceso y en la capacidad de nuestro hijo o hija va a tener un impacto que va a dejar huella en este curso lectivo y le va a acompañar a través de sus etapas de escolarización. Sí, Laura mencionaba esa parte tan importante. Hemos tenido, chicas, ya 2 años en pandemia. No todos los niños y niñas regresaron a la presencialidad. Hay estudiantes que se quedaron en la virtualidad por diferentes circunstancias. Por lo tanto, creo que estamos también en un inicio de clases para muchos novedoso, distinto, porque no estuvieron, como decía Laura, en la presencialidad. Por lo tanto, esta motivación y sobre todo la comunicación con
el hijo, la hija o la persona menor de edad que ustedes vayan a acompañar, es importantísimo ser empáticos, ¿verdad?, con ellos, porque pueden surgir algunos temores. Y yo no sé si ustedes recuerdan, chicas, pero yo recuerdo la primera vez que yo fui a la escuela, en ese entonces, al colegio. No sé, uno la noche anterior no dormía, ¿verdad? Le daba como algo, muchos temores se pueden generar. También revisar, digamos, cuáles fueron las circunstancias que se dieron anticipadas al ingreso a clases. Posiblemente, tal vez algunas familias pasaron por algún proceso de duelo, de pérdidas, todo eso es importante considerarlo para ver y valorar el estado emocional del niño o la persona menor de edad. Y esto es fundamental, porque si ustedes logran ser empático con este menor de edad o este niño o esta niña, van a entender esos temores que pueden surgir, y para todos hay temores. Incluso cuando decía Lucía, cuando vamos a la universidad, ¿verdad?, cuando vamos a iniciar un curso, a estas edades nos da cierto temor, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante abordarlo y gestionarlo con el niño, la niña o la persona que estén acompañando. Sí, en efecto, así es. Las expectativas del ciclo lectivo, como les decía, involucran mucho, porque Patria habla de los temores, pero a veces los temores no son de las personas estudiantes, son de las personas que acompañan, ¿verdad? Las familias. Tenemos a veces personas que decimos como una mamita gallina, ¿verdad? Y que son a quienes les puede estar costando mucho soltar a estos chicos y chicas que, bueno, de todos y todas es sabido la necesidad que tienen de socializar, como mencionábamos, pero particularmente en esta etapa en que estamos apenas regresando, bueno, en Costa Rica ya muchos de los centros educativos privados iniciaron su ciclo escolar esta semana. Y para el sistema, y digamos, formal, gubernamental, y va a ser la otra semana. En cualquier forma que sea, algunas de estas situaciones de preparación emocional que estamos refiriendo tienen que ver con cuáles son, ¿verdad?, nuestros puntos de partida, no solo de esta personita, que lo que necesita es como mucha motivación, seguridad, tener sus cosas preparadas, pero también para la familia, ¿verdad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que necesitamos toda una organización, la primera está aquí, ¿verdad? Es mental, ¿verdad? Es como abrir las puertas al nuevo paso que nuestros hijos e hijas van a tomar, y saber que con toda la seguridad del caso hemos elegido el centro educativo que consideramos es el más conveniente. Tocará pensar en algunas decisiones que faciliten esto, como por ejemplo, si tenemos la oportunidad de contratar una buseta que le lleve, o si hay una persona en la familia que se va a convertir en la persona acompañante. Bueno, vean cómo cada detalle cuenta acá. Entonces, si un niño o niña se va a dormir escuchando a sus padres con la preocupación de cómo vamos a resolver eso, si nos va a alcanzar el dinero, el uniforme no está a tiempo, incluso que no estén tan seguros del centro educativo, ¿verdad?, que dijeron, pues por supuesto que este no sería el mejor punto de partida. Por eso hablamos, expectativas académicas tienen que haber, ¿verdad? La idea es que vamos a involucrarnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde van a haber aprendizajes muchísimos. Hay un rendimiento académico también que está de por medio, pero a la par de ello, y si pensamos en personas, en seres integrales, vamos a ver cómo la parte de convivencia, de socialización, esta situación que relacionamos o referimos un poco más a esa seguridad básica que me va a permitir enfrentar más adecuadamente esta experiencia, pues se convierte en un elemento medular. En este punto es muy, muy importante cuál es el lenguaje que estamos usando en casa para esta entrada a clases. Si en casa estamos diciendo, uy, muy bien, vamos a entrar a la escuela, una maestra nueva, un profesor nuevo, un maestro nuevo, horarios, ¿verdad? Y lo hablamos en positivo, el resultado de los chicos va a ser más feliz que si decimos, uy, otra vez madrugar, uy, otra vez los cuadernos, este año serán GTAs, ¿verdad? Ese tema, ese,
ese tono que inclusive le ponemos al hoy vamos a madrugar, y si yo digo, uy, ahora vamos a madrugar, nos va a rendir más el día, se nos va a acomodar más en las cosas, ¿verdad? Es la energía que yo le ponga a eso. Bueno, ahora lo hablábamos fuera, Lucía y yo, el tema de las energías, ¿verdad? Cómo yo jalo inclusive e impacto a las personas con respecto a cómo yo me manifiesto y que yo, cómo yo hablo. Si de repente yo entro a este programa y sí, ajá, claro, así va a ser como ustedes van a recibir esta información. Pero si yo, por el contrario, lo estoy disfrutando como lo hago, ¿verdad? La gente lo va a recibir y lo va a impactar. Así los niños. Si nosotros a nuestros hijos o hijas, a las personas que tenemos a cargo, esas personas estudiantes que se están preparando ya para entrar a clases, entran, quizás no precisan cuándo, pero ya sabe que entran. Entonces, si nosotros les decimos, vas a entrar, vamos a acomodarnos mejor, vas a ir de tal horario a tal horario a la escuela, después, y les empezamos a hacer estas rutinas, vas a la escuela, vienes, te cambias el uniforme, guardas o alistas lo de mañana, comes algo, descansas, y así vamos. No sé, pero se me quedó la hora. Te me estás quedando como una pizca pegadita, no sé. Yo las veo a ustedes bien. Yo no sé. Ay, bueno. Ahora perdimos a Patria otra vez. Bueno, y la tecnología. Sí. Sí, pero bueno, para terminar con la idea, la motivación también tiene que ir de nosotros hacia ellos y fortalecerla en los estudiantes, en las personas que se van a integrar al centro educativo. Y sabemos que aquí están conectados personal administrativo, ¿verdad? Por ejemplo, saludamos a Zeneida Hernández, que está conectada. Yo sé que ya está con las mejores energías ahí para la entrada a clases y la preparación de los alimentos de los niños. Y así todo el personal docente nos ilusiona desde los gafetes, ¿verdad?, que preparan los maestros, hasta la preparación de la clase. Así es, ¿verdad?, un inicio, pero que ese inicio no se quede como en las primeras semanas, sino que es algo que tenemos que trabajar durante todo el año que los niños y las niñas están en los centros educativos o la persona estudiante. Así es. Sí, te perdimos. De igual manera, yo creo que si pensamos en estos tres ejes, la persona estudiante, la familia que acompaña y la persona docente, creo que nos va a aclarar mucho, ¿verdad?, lo que venimos conversando. Por ejemplo, en el caso de la persona estudiante, tener claro que el aprendizaje es una parte, ¿verdad?, y esto está referido a cómo las condiciones con las que cuenta esta persona. Si es un estudiante que tiene una gran facilidad, cuenta con habilidades muy claramente establecidas, si apenas las va a ir a descubrir, si al contrario, ¿verdad?, carece de algunas habilidades y entonces va a tener de forma inicial que empezar a ejercitarse en algunas áreas. Esto es muy importante y además la aceptación que exista. Generalmente hablamos de estudiantes típicos o regulares, pero si somos personas inclusivas, necesitamos tener claro que condiciones hay muy diversas y que vamos a ir al centro educativo a convivir con personas con muchas condiciones. Y esto va a ser fundamental porque eso no tendría por qué disminuir mi motivación o elevarla. La motivación tenemos que pensarla en términos de la persona estudiante y no tanto del entorno. Ahora bien, como decíamos, ¿cuáles son todas las otras partes que involucra, además de este componente de si voy felicísima, si me costó dormir anoche? A ver, si pensamos en todos los requerimientos, cada centro educativo tiene un uniforme, bueno, al menos en nuestro país los niños vienen con un uniforme y hay una lista de materiales que los docentes van a ir anticipando. Tener todos los materiales a tiempo es algo que me debe acompañar no solo ahora que vamos a iniciar, ¿verdad? Ojalá, porque esto es uno de los elementos que a veces empieza a flaquear durante el proceso, durante el ciclo lectivo. Ojalá todos estos elementos que necesitamos, como cuadernos, tijeras, goma, lápices, todo, pudiera acompañarnos todo el resto del ciclo lectivo. Y porque a veces se presenta la situación de que los cuadernos empiezan a no venir, se empiezan a quedar en casa. Tal vez inicialmente había un cuadernito de comunicaciones,
pero ya se perdió, ya no lo tenemos. O la goma hasta la teníamos a principio de año, pero ya no hay. Entonces habrá que reponer. Todos estos elementos que no tienen relación directa con el estudiante, sino con los requerimientos y la organización de la familia, van a hacer que un estudiante pueda tener mejores condiciones para desempeñarse, o vamos a tener esto como una situación que le está limitando. Por ejemplo, sí, anticipando este tipo de actividades, Lucy, una actividad que podemos hacer en familia en estos días es el preparar los cuadernos, inclusive reciclar lo que ya hay en casa, ¿verdad? Yo creo que al igual que mi familia, no usaron todos los cuadernos los niños. Entonces, esta semana podrían sentarse, revisar, anticipar cuáles cuadernos se tendrían que renovar y cuáles le podemos hacer. O hasta una portada bonita en familia, ¿verdad? Con una separación que diga 2022 y ahora iniciamos un 2021 y ahora un 2022. Y ese cuaderno se recicla. Entonces, ya estamos anticipando en que no estamos desperdiciando material, que podríamos hacer un recurso de ahorro ahí y ya tienen ese cuaderno listo, ¿verdad? Los lápices de color, yo creo que no todos gastaron todos los lápices de color de los dos últimos años, quizás que no, ¿verdad? Entonces, revisar que estén marcados, que estén nombrados, eso es muy importante, ese tipo de cosas, ¿verdad? Con un papelito ponerle el nombre del niño y la niña y con un pedazo de cinta pegarle el nombre a todos sus útiles, que siempre pasa, una tijera igual a la de mi compañero y el chiquito llegó con la otra y esto, bueno, hasta eso, que sea una tarea divertida al marcar sus útiles, anticipando, ¿verdad?, que requiera o que tenga todos los requerimientos. Sabemos que puede ser una inversión, pero también es la posibilidad de que su hijo y su hija tenga lo necesario para un proceso mínimo de aprendizaje. Gracias, Ene. No sé, Lucy, si lo lees. ¿O lo leo? Sí. Ah, bueno, Patri. Buenos días, compañeras. Así es, ya hacía falta escucharlas y qué dicha volverlas a ver. Y me emociona donde vi otra vez el programa. Excelente. Gracias, Ene. Muchísimas gracias, que siempre nos está motivando, ¿verdad? Y es una fiel oyente. Gracias, Ene. Sí, esto que decía Laura, anticipar y en la preparación, en toda esta preparación de compra, en esta preparación de ver cuáles son los materiales que se van a renovar, todo eso es importante, involucrar a los niños y las niñas, involucrarles inclusive en la compra, que vayan, que ustedes sean, puedan transmitirles a ellos, bueno, con cuánto dinero disponemos, qué es lo que vamos a comprar, ¿verdad? Porque podríamos encontrar escenarios en familias que en este momento no tienen el dinero para comprar lo básico para ir al centro educativo. Aún así, hay que prepararlos a ellos y decirle, bueno, por este momento se van a ir con este material, ¿verdad? Y eventualmente los padres de familia, los familiares, ahí movilizar recursos o redes de apoyo que puedan abastecer esa necesidad, pero nunca transmitirle al estudiante la angustia de que no tenemos uniforme, no tenemos cuadernos, ¿verdad? No hay con qué comprarle. Eso creo que es un asunto de los adultos. Prepararlos en la compra, bueno, y prepararlos implica también hasta pensar en que ustedes pueden guardar los recibos y decirles, bueno, gastamos tanto, también para que ellos valoren el esfuerzo que han hecho los padres de familia. Prepararlos implica también hacerles un horario, ojalá un horario que esté rotulado, que esté, acostumbraba yo ponerlos en la refri, en algún lugar visible, ¿verdad? Porque van a haber horas, el itinerario va a variar, las rutinas van a variar, por lo tanto, ya tienen que haber hecho esta práctica desde una semana o dos semanas antes. Por lo tanto, se espera pues que ya lo tengan, ¿verdad? Lo hayan ido modificando durante esta semana y si no, pues empezar desde ahora, ¿verdad? A partir de este programa como una recomendación básica. Sí, yo creo que algo que suma a lo que estás mencionando es participar como una acción de independencia del estudiante, los colores que más le gustan, o si hay una afinidad por algún muñequillo, ¿verdad? Exceptuando los de primero, que sabemos que generalmente llevan una guía de color. A veces nos ocurre que los padres son quienes alistan
estas mochilas de sus hijos y entonces no saben ni qué tienen ni qué no tienen dentro del bulto. Y si no están etiquetados, lo más probable es que muchas cosas se van a perder. Entonces, me gusta mucho lo que mencionaba Laura de que ejercitar, bueno, vamos a abrir el bulto, ¿verdad? Saber cómo se mueve el zipper para los más pequeñitos, qué va adentro, porque con los pequeñitos tienen que aprenderlo. Y con los grandes, que ya lo saben, necesitamos, ampliar, ¿verdad? Esta parte organizativa, porque resulta ser que aunque ya conocen cómo hacerlo, y a veces no vienen a la escuela con los requerimientos básicos. Entonces, muy importante el establecer una rutina de preparación durante el día anterior, la noche, de uniforme, de materiales en el bulto que tenemos que llevar. Para los que son más grandes, digamos que van finalizando primaria o en secundaria, la necesidad de que pueden contar con una agenda, un planificador o algo similar que les permita reconocer el horario, aunque esto es igualmente importante para niños pequeños, qué me toca mañana, a qué clases voy a ir y por lo tanto empezar a sumar, tengo una tarea para la semana entrante, qué voy a ir haciendo listas de chequeo de con qué ya cumplí. Todo esto lo podemos hacer cuando vamos desarrollando algunos hábitos y estos hábitos los tenemos que enseñar como familia y aquí estoy hablando del segundo componente, ¿qué esperaríamos mamá, papá, de usted en esta preparación? Y bueno, que pueda apoyar en la compra de estos requerimientos, pero más allá de lo material, que pueda involucrarse un poquito más en este proceso. ¿A qué me refiero? Bueno, como por ejemplo estos ejercicios previos o cuando nosotros decimos que los estudiantes asistan regularmente a clases, esto tiene que ver mucho con esa organización como familia. Si la levantaba temprano, dijo Patri, si lo que necesitamos es ir a una cita, poder generar esa comunicación con la persona docente. Pero más allá de eso, cuando nos piden ese involucramiento como familia, habrá algunos espacios donde nos van a llamar a una reunión, donde necesitamos pedir una cita. Es decir, que esta comunicación mano a mano con la persona docente va a ser esencial. Por lo tanto, es una persona a la cual yo le voy a depositar confianza, ¿verdad? Ese tesorito que tengo yo en casa y que va a estar mucho tiempo dentro del centro educativo, bueno, pues qué bueno sería que sean los mejores términos para que podamos hablar directa y asertivamente con esta persona docente. Voy a devolverme un momentito en un tema que yo sé que están hablando de esta parte, pero algo que se me ocurrió ahorita que lo señalé por aquí, lo anoté, es inclusive enseñarles a los chicos o a las chicas que ahora van a merendar en la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Anticipar la preparación de un buen desayuno en la mañana, que es tan importante. Muchos niños van a venir con tiempos muy desfasados a lo que estaban acostumbrados en el último periodo, los últimos periodos lectivos. Entonces, de repente van a venir más cansados porque no están tan acostumbrados a madrugar y eso significa que quizás no les dio tiempo de un buen desayuno, inclusive. Entonces, por ejemplo, anticipar el tema del desayuno con el hijo y la hija, anticipar el tema de las meriendas, ¿verdad? No tienen que ser meriendas enormes, pero sí meriendas saludables que requieran, inclusive siempre les decimos, un fresquito hecho en casa, un emparedado hecho en casa, ¿verdad? No tiene que ser una golosina ni nada lleno de azúcar, algo simple, pero que ellos se puedan tener una frutita de temporada, las posibilidades de la familia. Anticipar qué vamos a preparar para el regreso a la escuela es muy importante. Y para los que no tenían la rutina, la merienda media mañana, ahora van a empezar a incorporarlas porque van a gastar más energía, ¿verdad? Entonces, posiblemente les va a dar más hambre y ese tipo de cosas. Eso es algo que también, asociándolo un poco ya ahora sí con lo que decía Lucy, es un acercamiento a la institución para conocer de alimentación, van a requerir que lleven merienda, por ejemplo, en el preescolar puede ser que las cosas varíen a como creíamos nosotros como papás que es la escuela o el kinder. Ese tipo de acercamiento familia, institución en este punto es muy importante. Ayer precisamente hablaba con un papá que hicieron prematrícula y asumieron que ya, ¿verdad? Entonces los llamábamos para ver si iban a matricular y nos dice, sí, ya está, tiene el uniforme y tiene el bolsito y tiene todo. Bueno, papá, necesito que firme aquí el documento que diga que sí está matriculado en esta institución a partir de este curso, como lo arregló el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?
es eso, saber cuáles son las reglas de cada. La institución. Como que se nos está cortando un poquillo la comunicación hoy. Vamos sí, muy rápido. ¿Será? Posiblemente el internet a veces es lo que afecta directamente. Hay algunas prácticas, compañera, que ahorita que ustedes estaban hablando, recuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una, podrían inclusive ir a hacer la ruta a la escuela para los que son nuevos, es muy importante. Caminar, si van a caminar o van a tomar el bus, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son los itinerarios de los buses? Esto para no generar tanta angustia, sobre todo el primer día de clases, porque el primer día de clases, sobre todo para los más pequeñitos, va a ser fundamental. Como decían ustedes, a veces la angustia es de los papás, papás que llegan angustiados con temor de dejarlos en el aula, sobre todo lo que son preescolar. Papás que salen llorando, ¿verdad? Y los niños se quedan llorando, o bien se quedan ahí esperando. Son prácticas que tal vez no van a favorecer mucho al niño o a la niña. Entonces, hacer esa rutina, caminar hasta el centro educativo, que ellos vayan y den la vueltita y vean el play, son cosas que los pueden ir motivando, ¿verdad?, para ese inicio de clases. Igual, como decía Laura, las meriendas pueden hacer ya anticipado cuál es la merienda que se va a realizar durante la semana y ya haber previsto las compras de las meriendas, por ejemplo. Otra de las prácticas también que se recomienda es hablarle sobre todo al niño antes de iniciar, ¿verdad?, la clase, de que todo va a estar bien en positivo. Igual cuando regresen de clase puedan tomarse un tiempito para decirles cómo estuvo el día de hoy, para ver cómo estuvo el niño, la niña, si estuvo angustiada, cómo se sintió con los nuevos compañeritos, con la nueva docente, y en torno a eso poder hacer una conversación y una comunicación con ellos. Sí, también a la par de esto que señalas, se convierte en una necesidad que la persona estudiante conozca cómo va a estar el ciclo lectivo distribuido, cuántos periodos son, cómo va a funcionar, cuál va a ser mi horario, necesito apropiármelo. Va a ser fundamental saber que existen algunas adecuaciones curriculares, si así va a ser requerido. La evaluación, por ejemplo, va a ser fundamental que cuando ya esté determinada, la persona la pueda tener. O sea, si estamos hablando de que los estudiantes muy autónomos, necesitamos trasladarles esta información. Y si no, pues usted como parte de su familia, que yo creo que ya, como mencionábamos nosotras, si no lo ha hecho, que sea a partir de hoy que se empiecen a dormir más temprano, que empiecen a ejercitar esta habilidad de alistar el bulto. Pero no solo en este sentido, sino también que usted pueda, como familia, acompañante, conocer también cómo está distribuido. Generalmente tenemos tres ciclos, tenemos periodo de evaluaciones, periodo de entrega de algunas tareas especiales, estarán las tareas regulares. Cada docente nos va a ir indicando cómo va a organizar este ciclo lectivo, pero el poder conocer cómo va, que cuando nuestra persona estudiante llega a la casa, podamos revisar los cuadernos, conocer si hay algún recado, que hablemos también un poquito sobre cómo le está yendo, decía Patri, pero no solo cómo le fue, sino que en general podamos tener esta advertencia de que también dentro del ciclo lectivo se van a presentar algunas situaciones de conflicto, porque el conflicto es parte de nuestra vida. Entonces también, si anticipamos un poco en este sentido, podríamos tener algunas preguntas como ¿qué harías si tal situación se presenta? ¿Cómo resolverías si necesitas pedir ayuda en este sentido? Entonces, poder ir empoderando a nuestros chicos a que estas rutinas a las que van a empezar a incorporarse, pues pueda haber una acción diligente que nosotros vamos a acompañar. Y por parte de la persona docente, que es sobre la que no hemos hablado también, me parece muy importante que tiene en sus manos un rol de motivación de todo este proceso, como lo hemos indicado, pero la parte de comunicación y de vínculo, no solo con esta persona estudiante, sino con esta familia que acompaña,
se va a convertir en este pedestal, ¿verdad? Que va a ser necesario para que los frutos sean positivos durante todo el año. Viene un comentario, yo sé, pero voy a comentar esto antes, que, por ejemplo, este rol protagónico, ¿qué rol? Incluye inclusive tener conciencia de que si tienen que tomarse un medicamento, ¿verdad? Hay un horario, posiblemente antes mamá se lo daba en casa porque estaba en casa recibiendo las clases virtuales, pero ahora tendrá que llevarlo a la escuela. Que el tema, estamos en verano, que tienen que acostumbrarse a jalar una botellita de agua, que tienen que organizar sus cosas, empoderar lo que ahora ellos son los que tienen que recoger el bolso del aula y echar todas sus cosas y llevarlas a casa, ¿verdad? Porque algunas veces vamos a un aula y los chicos tienen todo por todo lado y no se percatan de recoger sus cosas. Entonces, empoderarlos a la par de esto es motivarlos para ahora cuidas todas tus cosas, tus útiles, mira qué linda su estuchera, mira mi amor, esto y esto y esto y esto. Y cuando llegue a casa, que tenga la capacidad de decir, uy, dejé esto botado, o necesito cambiar el lápiz porque ya no tiene punta, o necesito preparar esta información, o para mañana necesito estos cuadernos, ¿verdad? Una clase que les encanta a los chicos, que es educación física, porque tiene muchísima energía para ellos, ¿verdad? Entonces, que mañana tengo que ir con tal uniforme, ¿qué requiero? Esa motivación, empoderarlos en este proceso desde el inicio hasta el final es fundamental. Yo sé que al final del año vamos todos como cansados, ¿verdad? Como cuesta abajo, ya llega, pero no, es un proceso que inicia esta semana para los centros públicos, ¿verdad? Los privados ya están en hilo con esto, pero los que estamos empezando en febrero, todos en particular, tenemos que empoderarlos de tal forma que ellos se sientan bien durante todo el curso lectivo. Ahora sí, voy a leer el comentario, si gusta, de doña Yolanda. Gracias, doña Yolanda, por acompañarnos. Dice, excelente tema, muy necesario. Hay que preparar a los niños al inicio del curso lectivo y sobre todo desde la motivación. Coincidimos en eso, doña Yolanda. La motivación es el elemento que le permite al ser humano aprender. Si yo estoy motivado, tengo la capacidad de asumir, de responsabilizarme, de disfrutar y de generar resultados más positivos, que es lo que queremos todos, tanto los que estamos en centros educativos como las familias, que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros estudiantes, las personas que están ingresando a las aulas, sean capaces de generar un resultado positivo para este curso lectivo. Yo quisiera agregar también la importancia de que los padres de familia, las familias, los cuidadores, puedan tener conocimiento amplio del centro educativo donde van sus hijos. Por ejemplo, hay algunos padres que por cercanía matriculan en centro educativo, no saben cómo funciona o no buscan información, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que ofrece ese centro educativo? No todos los centros educativos cuentan con los mismos servicios, ¿verdad? Hay, en el caso nuestro, ¿verdad? Se cuenta con el equipo interdisciplinario, que es el área de trabajo social, orientación y psicología, otros servicios de apoyo, terapia de lenguaje, dónde se puede adquirir ese servicio. Toda esa información, de acuerdo a las necesidades del estudiante, es importante conocer. Si hay alguna condición especial, como decía Laura, incluso coordinarla con el docente, también para los centros educativos que ofrecen comedores escolares, se puede coordinar si hay una condición especial con respecto a la alimentación, ¿verdad? Todos esos aspectos los padres de familia tienen que conocerlo con anticipado y si no, es básico que el primer día se acerquen al centro educativo, si no manden a una persona responsable que se pueda informar con respecto a eso, si no tienen la información, ¿verdad? Y importante también poder asistir a esa reunión inicial que siempre hacen los docentes a inicio de clases, porque ahí viene toda esa información con respecto a cómo va a ser la evaluación, con respecto a los horarios, con respecto a las expectativas del docente, objetivos que tiene para el ciclo lectivo. Entonces, estar cerca de todo esto y no solamente al inicio, chiquillas, porque a veces sucede que van al inicio y se desaparecen. O hay padres y madres de familia que dicen, ay, es que yo no sabía que había ese servicio. O no conocen al docente.
hay unos padres de familia que nunca se acercaron, no conocieron al docente hasta que hubo una dificultad. Es ahí cuando se acercan y también es ahí cuando nosotros conocemos al padre de familia de un chico. Entonces, estar pendiente de todos estos aspectos para la persona cuidadora creo que es fundamental. Bueno, aprovechamos también para dar un saludo a Maritza Fernández, que nos está viendo por acá y ella nos indica, ¿verdad? Pues su saludito, que es un bello programa, gracias. Sí, creo que tal, y ligándolo un poco con el comentario que hacía Yolanda, esencial la motivación desde todas las partes. Vamos a encontrar una docente que generalmente, además, hoy ya desde el día de hoy hay preparativos acá en las aulas, de limpieza, de organización, de algunos elementos visuales que llaman a esta motivación. Iniciar bien. Algo a lo que no nos hemos referido es a esta parte de a quiénes vamos a encontrar en el centro educativo, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta motivación. Van a haber muchos niños y niñas con los que voy a compartir. Posiblemente vamos a guardar recuerdos gratísimos, ¿verdad? De estos primeros momentos para los niños pequeños, pero para los más grandes, que es, lo que van a hacer es un reencuentro. Esa es una motivación esencial también y que forma parte de esta experiencia educativa, no porque no pertenezca al área de rendimiento académico, es menos importante, al contrario, van a ser nuestros acompañantes cotidianos. Y pues aquí la elección de amigos, de amigas, de actividades que podamos hacer forma parte de este bagaje que le brindamos a los chicos. A veces hay algunos conflictos, como por ejemplo que llevan juguetes al aula. Esto se puede anticipar. ¿Qué cosas están permitidas que puedes llevar? O porque quieren conversar con otras personas en el aula. Esto también lo podemos anticipar, va a haber una normativa de aula que vamos a encontrar por ahí. Y aquí es donde esa coherencia de parámetros que podamos manejar, no solo la persona estudiante y su familia, sino que sea muy explícito por parte de la persona docente. Y bueno, se van a presentar situaciones. Sí, van a venir, pero las podemos empezar a manejar. De momento todo es ilusión, ¿verdad? Cuando empezamos todo es así como muy colorido, de hecho ya posiblemente los docentes hasta un motivo, por ejemplo acá ya tenemos un motivo que vamos a utilizar para inaugurar el ciclo lectivo, pero que ese motivo no se destiña, no se arranque, ¿verdad? Que podamos tenerlo como a lo largo de todo el año o de todo el ciclo lectivo, porque si bien van a haber subidas y bajadas, es muy importante que no nos bajemos, ¿verdad?, del bus, que sigamos este trayecto o del avión, ¿verdad?, en términos del viaje inicial que estábamos planteando para poder llegar a buen puerto. Y voy a hacer como ya en los últimos momentos una recomendación también. En Costa Rica tenemos un sistema de vacunación para nuestros estudiantes, ¿verdad?, personas menores de edad, que es muy importante que lo tengan al día, y ahora con las personas menores de edad que pueden vacunarse para el COVID, que tenga la vacunación al menos una de ellas al inicio de clases, verificar que podamos tener ese beneficio para nuestra población estudiantil, en donde ya desde ese punto ya hay una protección, pero igualmente acatar los protocolos del COVID, el uso adecuado de la mascarilla, tal vez a los más chicos, ¿verdad?, que le estorbe, que le andan como por aquí, bueno, decirle ahora bien socadita, acomodadita, el uso del gel, el hacer filas, ese tipo de cosas, ¿verdad?, también es muy importante anticipar con nuestros estudiantes, nosotros, ya hablándolo acá, pero ustedes en casa, que aunque regresemos todos a clases, eso no va a dejar de existir. Tenemos que continuar con un uso adecuado de la mascarilla, con un uso adecuado de lavado de manos, con el distanciamiento adecuado en ciertos espacios, seguir las reglas institucionales. Va a haber demarcaciones siempre en todos los espacios públicos, pero eso que ellos lo mantengan como una regla general. Yo creo que les cuesta más a los adultos que a los niños, porque lo vimos el año pasado con la incorporación paulatina de los chicos, pero no está de más que anticipemos este tipo de cosas, sobre todo cuando tenemos niños muy pequeños, que lo primero que van a querer es abrazar a todos sus compañeros,
¿verdad? Que era lo que yo más disfrutaba, compañeras, el primer día de clases, aquellos apretones que le dan los chicos a la altura del estómago, ¿verdad? Cuando lo veían a uno, y una palabra que a mis hijas le daba mucha risa porque me dicen niña algunos, ¿verdad? O teacher, y esa ricura de la bienvenida a los niños, pues va a tener que variar, pero igual vamos a disfrutarlo. Anticipar que sea un evento bonito, alegre, de cuidado, de pertenencia al centro educativo, también es fundamental trabajarlo en casa en estos días. En el contexto de la pandemia, como decía Laura, la mascarilla no solamente es un requisito, sino la mascarilla es... digamos, algo que previene, ¿verdad?, el contagio. Por lo tanto, creo yo que ellos deben de hacer un buen uso de la mascarilla, eso por experiencias anteriores. A veces el niño, por ver la mascarilla, posiblemente a los 3 días seguidos, ¿verdad?, o las ponen en cualquier lugar, que ellos sepan cómo utilizar la mascarilla y que sepan que es para prevenir el contagio, no es un requisito que porque si no llego sin mascarilla no me dejan ingresar, y yo creo que es algo que los padres de familia deben de transmitir también a sus hijos, para que ellos estén seguros y toda la familia esté segura, ¿verdad? Bueno, llegando a los últimos minutos de este programa, quisiera cerrar con una... palabra que me parece muy importante. Qué lindo es cuando nos sentimos bienvenidos en algún sitio. Bienvenido, dar la bienvenida a una experiencia nueva, no importa si es en primaria, secundaria, en preescolar, a nivel universitario. Que prepararnos signifique tomar todas las previsiones para que podamos llegar al lugar donde queremos, hacia donde nos dirigimos. Justamente hablaba Yolanda del papel de la motivación, y vean el próximo tema que nos corresponde, que tal vez vamos a anticipar acá, que va a estar muy importante, porque a veces perdemos de vista todo lo que podemos hacer para poder motivar el ciclo lectivo y mantenernos en él. Sí, bueno, yo voy a tomarme el atrevimiento, compañeras, en nombre del equipo interdisciplinario, de dar la bienvenida desde este espacio, Voces por Media Calle, a todos los que nos han seguido hoy, a un curso lectivo lleno de éxitos, de muchas buenas energías, de la mejor motivación para que este país, ¿verdad?, y a los que están fuera de este país y también están iniciando clases también, tengan la oportunidad de brindar una educación de calidad. Habemos muchas personas interesadas en esto y yo creo que es un momento fundamental. También quiero agradecer en este espacio a las compañeras que están conectadas de nuestra institución, ¿verdad? A Zeneida, a Sandra y a otras que están por ahí, que ya sabemos que desde ya ellas también, a propósito del tema que estamos hablando hoy de preparación y el que vamos a desarrollar la otra semana, tenemos mucha motivación para generar espacios en donde la educación sea el estandarte, ¿verdad? De un año, no una historia de dificultades, sino que la educación este año brille en su máximo esplendor como una posibilidad de ofrecer a este país y al mundo entero las herramientas para un estilo de vida más saludable, más equilibrado y con mayor potencial. Bueno, por aquí sí. Los comentarios. Yo quisiera agregar también, recordarles que este nuevo ciclo lectivo es, bueno, va a ser una oportunidad, una gran oportunidad para seguir aprendiendo en este proceso, aprendiendo desde el punto de vista de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y toda esa creatividad y destreza que podemos desarrollar. Y vea que no solamente los estudiantes, sino toda la comunidad educativa, tanto docentes, administradores, padres de familia y los mismos estudiantes, podemos aprender algo nuevo en este proceso educativo, y mucha suerte y bendiciones, y ojalá, empecemos toda la energía para empezar este año 2022 y los mejores éxitos. Sí, tenemos, Laura, si quieres leer aquí los dos mensajitos para finalizar. Sí, bueno,
Suerte a ustedes también, bendiciones en este año. Muchísimas gracias, doña Marixa, muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. También usted, a Sandra, sí, de fiesta, vamos a tener el recibimiento de este curso lectivo que está conectada por acá. Y a todos ustedes los que se han conectado el día de hoy, han dejado sus comentarios sumamente valiosos. Sabemos que van a generar también diferencia en donde estén, ya sea si están vinculados a centros educativos, si tienen hijos que se están preparando para la entrada a clases, a todos las familias, ¿verdad? Vamos a hablar de este país, de Costa Rica, aunque sabemos que hay personas que lo ven fuera de nuestras fronteras. Esperamos que sea una experiencia muy bella, muy rica. La otra semana todas las puertas de las instituciones públicas estarán abiertas con gran alegría, sin temor a equivocarme. Creo que todos tenemos una gran expectativa. Y así, desde este programa ABC Familiar, les agradecemos también con la gran expectativa de poder brindar en este curso lectivo una posibilidad como herramienta de aprendizaje a la familia, como decían las compañeras. Todos vamos a aprender, claro, todos los días tenemos esa posibilidad y esperamos que este espacio ABC Familiar sea esa oportunidad para ustedes, sus familias y su comunidad. Les esperamos la otra semana con un tema de motivación. Sí, y decirles que la próxima semana hemos organizado grandes sorpresas para nuestro centro educativo, así que estén pendientes, ¿verdad? El inicio de clase, porque va a estar muy, muy bonito. Ok, un saludo también a César Ortiz, que se estaba conectando, que es colega orientador de Grecia. Un saludo hasta Grecia, que viajamos el día de hoy. Uh-huh. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, a las 11 de la mañana, y les invitamos a continuar con estas transmisiones de Voces por Medio Calle. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego.